continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Hoy es miércoles 30 de agosto y les saludamos desde Bolivia News con las noticias más importantes de esta jornada. Comenzamos. El gobierno sale a decir ahora que no se desafió a Tuto y a Mesa. El sábado Morales lanzó el reto desde el Timnis. Invitó a los expresidentes, a esa derecha, a los jefes de los partidos políticos de la derecha. Metamos a pie, por barco, si queremos venir los expresidentes neoliberales, vamos a entrar por río y monte y vamos a hacer caquita en el monte, había dicho el presidente Morales. Mientras tanto, en las últimas horas, la ministra de Comunicación, Gisela López, dijo que la invitación que hizo el sábado el presidente Evo Morales para ir al Timnis con expresidentes de la derecha no fue específicamente para Carlos Mesa y Jorge Quiroga, sino que se trató de un comentario en tono reflexivo. El expresidente Jorge Quiroga respondió que ya lo hizo antes el vicepresidente, ahora Evo Morales nos reta y luego recula. Una vez más arruga los pantalones, contestó. La ministra, por su parte, dijo que el presidente no dice lo invito a Mesa, a Quiroga, a Gonzalo Sánchez de Lozada. No, el presidente dice que ojalá los jefes de los partidos neoliberales puedan venir al Timnis, aseveró. Cambiamos de información para hablar de las elecciones judiciales, donde el MAS asegura que antepondrá la idoneidad a las mejores notas. Son cuatro criterios que tomarán en cuenta los diputados y senadores. Hasta el 4 de septiembre, el Tribunal Electoral debe recibir los nombres. Opositores realizarán las últimas impugnaciones. La calificación más alta no garantiza la elección. El Movimiento al Socialismo asegura que quienes sean designados candidatos para los comicios judiciales serán las personas más idóneas, aunque eso no signifique que alcanzarán los mejores puntajes durante la evaluación que se realizó en las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural. Hoy, la Asamblea Legislativa Plurinacional definirá la lista con los 96 nombres. El jefe nacional de la bancada oficialista de la Cámara Baja, David Ramos, sostuvo, para nosotros, lo más importante es elegir los profesionales más idóneos que hayan reunido todas las condiciones que exigía la convocatoria. Eso va a ser lo más determinante, aseveró. Volvemos a hablar del Timnis para decirle que el presidente del Timnis rechaza la carretera y luego se desdice. El presidente del Timnis, Domingo Nogales, dijo que querían carretera, pero por Camiaco, que le preocupaba por la siembra de coca y la colonización. Luego de tratar de obtener la versión de Ferrier, Nogales se echó para atrás. Nogales, presidente de la subcentral Timnis, uno de los dos dirigentes indígenas que recibió la ley 969 que levanta la intangibilidad de la reserva de manos del presidente Evo Morales, el hombre que le sirvió de anfitrión al mandatario el sábado en San Pablo de Uisimoro, decía: no queremos que pase por el tramo de San Ignacio, sino por otro lado, no atravesando el Timnis. Esto está en análisis para ver cómo consensuamos. Lo que sugerimos es Villa Tunari, Puerto Rico, Los Puentes o Villa Tunari, Puerto Camiaco. Ahí no atravesaría el Timnis. 10 horas después, dijo todo lo contrario. En este mismo tema, pero por otro lado, los indígenas opositores han denunciado etnocidio tras su encuentro. Mientras Evo Morales se reunía con medio centenar de corregidores del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure en San Pablo, los dirigentes que se oponen a que la ruta entre Beni y Cochabamba corte en dos su hábitat debatían en el centro de gestión del Timnis. Allí, según Fernando Vargas, se congregaron 23 corregidores de toda la reserva que acordaron denunciar a la comunidad internacional que la edificación del tramo Isinuta-Monte Grande, que pasa por el corazón del parque, llevaría a las etnias Tsimane, Mojeño, Trinitario y Yuracaré a su extinción porque serían absorbidos por los colonizadores. El expresidente de la subcentral Timnis narró un incidente con la naval ocurrido frente al muelle del centro de gestión del ganado del Timnis durante el fin de semana. Explicó que en el retén instalado sobre el río Isiboro retuvieron un pontón mediano que trasladaba víveres y herramientas hacia San Pablo, por considerar que estaba destinado a comprar la conciencia de los indígenas allí reunidos.
La chata fue retenida y los escoltas de la Fuerza Naval regresaron a Gundonovia. Al día siguiente, cuando intentaron recuperar la carga y seguían viaje a San Pablo, se produjo un incidente en el que aseguran que una dirigente indígena recibió golpes con un remo y una lancha de la Naval acabó volcada. Y en otro ámbito de la información, hablamos de los fabriles que se dividen y pelean por posesión de bienes en La Paz. Dos frentes de la Federación de Fabriles que fueron a elecciones se disputan el control de este gremio y las pugnas llegaron a provocar una intervención policial que gasificó a uno de los grupos, pero no logró desalojar el edificio sindical en la Plaza San Francisco de La Paz. De acuerdo con la explicación de los propios trabajadores, las pugnas son entre los frentes de Dionisio Poma y Mario II. El primero tiene apoyo de los trabajadores, pero no ganó las elecciones. El segundo bloque está encabezado por Mario II, que es acusado de pertenecer a filas del gobierno. Los trabajadores acusaron a Segundo de ser responsable de la presencia de efectivos policiales porque Poma se parapetó con algunos afines dentro del quinto piso del edificio de los Fabriles, ubicado en la histórica plaza, reclamando para sí la dirección de la Federación. La policía apeló a los gases lacrimógenos y trataron de derribar la puerta de ingreso, que al final no se logró. Cotización del dólar para hoy: 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y 6 bolivianos con 96 centavos para la venta. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasileño en 2 bolivianos con 17 centavos. Volcamos la página porque es tiempo de deportes en Bolivia News. Hablamos de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, ya que el TAS ha rechazado la apelación de Bolivia y ratifica que se quitan los puntos a nuestro país. El Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, que funciona en Lausana, fue contundente. Bolivia perdió los puntos ante Perú y Chile por la mala habilitación de Nelson Cabrera Báez frente a partidos con otros países. La selección nacional viaja rumbo a Perú para encarar la 15ª fecha de las eliminatorias sudamericanas. La delegación llegó sobre la hora al aeropuerto del Alto, 7:20 de la mañana, y partió a las 8. Los jugadores solo saludaron a la prensa ya que tenían el tiempo exacto para realizar los trámites correspondientes. El rechazo del TAS a la apelación de la Federación Boliviana de Fútbol golpeó de sobremanera al seleccionado nacional, que intenta demostrar lo contrario. Hay que demostrar que esta selección juega bien y que ha mejorado su fútbol, aseguró el defensor Gabriel Valverde antes de ingresar a la zona de preembarque. Queridos amigos, amables cibernautas, hasta aquí los temas que hacen noticia en esta jornada de miércoles. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presenta Bolivia News.